Y ahí está grabando, ok. Bueno, Eduardo, sabes que yo te puse ejemplos de ataques dobles, pero me has comentado que no los has realizado por el trabajo. Este video trata Sí, correcto. de ilustrar es el potencial que tiene el ataque doble. Yo veo que muchos jugadores en infinidades de partidas tienen la oportunidad de poder realizar un ataque doble letal, ganador, y no lo efectúan porque no se dan cuenta de que existe ese patrón de ataque doble. Hacen jugadas normales, naturales y desaprovechan esa oportunidad. Aquí, por ejemplo, vienen las blancas y las negras están amenazando mate en una. Que bueno. Una jugada Sí, normal de las así es. blancas sería venir a defender la primera fila. Y puede ser Sí. que más adelante ganen la partida porque, pues nada, tienen pieza de más. Pero el problema es que aquí existe. No, no problema. Aquí existe ya una jugada ganadora, letal. Y es la sorprendente dama Sí. H8. O sea, yo Por no H8. busco. Sí, yo no busco que en estos ejercicios tú descubras la solución. Porque son ejercicios más avanzados que verás cuando tengas grabado más patrones. Pero cuando ya uno tiene grabados tantos patrones en la mente, yo apenas uno ve esta posición, automáticamente ya la solución sale de inmediato. Uy, me aparece ahora el icono de reconexión en Lichess. Bueno, ya volvió a aparecer. ¿Me sigues escuchando? Sí, totalmente. Ah, perfecto. Entonces vemos que aquí la jugada es forzada, ¿no? Rey por dama. Y vemos que la dama y el rey están en malas casillas. Por lo tanto, ahora viene el ataque doble. O sea, Okay. a primera vista la jugada dama H8 parece extraña, pero luego de caballo por peón, ahora se ve por qué dama H8 funciona y funciona bien. Y todo este estudio son ejercicios de ataques doble. Hay 37 ejercicios en este estudio. Estos ejercicios son sacados, si no Vaya. me equivoco, de un libro de Antonio Gude, que se llama. No recuerdo si es Escuela de Táctica en Ajedrez o Técnica de la Combinación de Mate. Yo creo que es del libro Escuela de Táctica de Ajedrez. Bueno, en este ejercicio también ocurre el ataque doble, pero a simple vista uno no percibe cuál es el ataque doble. Pero tú ya has visto que hemos analizado que las piezas rivales, cuáles son las piezas indefensas. Y aquí mismo de inmediato nos estamos Sí. dando cuenta que esta dama está allí, nadie la defiende, hay un rayos X a distancia, pero no hay manera por ahora de cómo aprovecharse. Entonces, cuando uno detecta este tipo de situación, entonces llega la hora de decir cómo puedo sacar provecho de eso de una vez. Y es cuando ya, digamos, llega como una especie de luz, de milagro, y existe esta jugada que también es letal, porque estás ganando pieza y la captura parece ser forzada, porque de lo contrario va a recibir mate si no captura la torre. Entonces, es forzada la Sí. captura de la torre, y ahora vemos el ataque al descubierto. Jaque. Por ser jaque, la próxima jugada será dama por dama. ¿Ves? Por eso es importante darse cuenta Okay. de pieza indefensa, ataque doble. Porque si tenemos claro este tipo de cosas, entonces encontrar el sacrificio torre por alfil no va a ser difícil. Porque ya sabe los temas que están presentes en la posición. ¿Ves? Entonces, en primera vista torre por Sí. alfil, vaya, sorprendente. Pero después del avance del peón, todo tiene sentido. A ver el siguiente ejercicio. Hoy, por cierto, no vi el match Carlsen Nakamura, pero sí sé que ganó Carlsen. Sí, ganó. Ayer sí pude ver el armaje. Impresionante. Sí, ayer sí pude ver el Armagedón. Te digo, las partidas Armagedón, esas hay que verlas sí o sí, porque se presentan pocas veces. ¿Tú pudiste verla? No, he podido verlas, pero las tengo grabadas para poderlas ver. Si quieres, las comparto. Sí. Ah, bueno, tú la ves en YouTube, ¿no? Ahí, bueno, el video, me imagino comentado Sí, por. yo las veo en YouTube, yo pongo el enlace, lo descargo y pues luego lo puedo pasar o lo que quieras. Ah, vale.
Está bien. Bueno, esta posición es interesante porque parece una posición simple, o sea, seis Juegan blancas. peones, sí, juegan las blancas. El problema de esta posición es este Okay. rey, que está mal ubicado. Por lo tanto, hay problemas en la octava fila. Esta torre en F8 está siendo defendida por la dama. Cuando ocurren este tipo de cosas, que la dama defiende a la torre, entonces existen temas que se conocen como temas de desviación. Pero hay que saber ejecutar bien temas de desviación. Desviación es, por ejemplo, una jugada como dama, una jugada tonta, Sí. por ejemplo, ahorita como dama C2. Si hacen dama por dama, bueno, torre por torre sería mate. Pero dama C2 Sí. no es la jugada. Hay que hacer la desviación Ajá. de la dama de tal manera que sea forzado que la dama mueva y deje desprotegida a la torre. Entonces, el tema de ataque doble se presenta es aprovechándonos de que la dama tiene que defender a la torre y al mismo tiempo las blancas tienen que crear otra amenaza. Por lo tanto, la solución aquí de ataque doble es dama E5. La misma idea, ¿no? De desviar la dama para entrar con mate. Pero es que con dama E5 se está amenazando dos cosas. Primero, Claro. la dama. Eso es lo primero que se está amenazando. Y mate y mate en uno en G7. Exactamente. Por eso es que esta jugada es fuerte, porque es un ataque doble. Y luego Claro. de esta jugada no hay Ajá. defensa. No hay defensa, porque a torre por torre, bueno, pierde la dama. Sí. Y no sé qué puede Sí. hacer la dama realmente, porque cualquier movimiento de dama entramos en G7. O sea, una jugada Así es. sorprendente. Hay muchas partidas en donde ocurren este tipo de cosas. A Magnus también se le ha escapado esto. Pero bueno, eso suele pasar también en Blitz. Mucho. Sí. Mucho, mucho. Yo trato en mis partidas tratar de llegar a posiciones así en donde suelo detectar, o al menos en varias ocasiones detecto ese tipo de patrones y puedo ganar la partida rápido. Aquí pareciera que todo está defendido excepto este alfil. Este alfil nadie lo defiende. Pero aquí existe también algo que se conoce como eliminar al defensor. Es decir, el caballo defiende al alfil. Pero si yo logro eliminar a ese caballo, entonces ya el alfil está fuera, está desprotegido. Por lo tanto, luego de torre por torre, damos el ataque doble. O sea, está presente el ataque doble también oculto. A primera vista no pareciera haber, pero luego del cambio en F6, sí, sin problemas. Sí, difícil la verdad de verlo. Yo no había visto nada, sinceramente. No, porque para llegar a eso tienes que hacer varios ejercicios de cómo estamos haciendo ahorita. Y después es que vas a detectar estas cosas. Este ejercicio, por ejemplo, es uno típico de que pocos lo detectan. La única pieza indefensa que tienen las negras es esta torre. Bueno, esta también, pero es bien difícil llegar a la de H8. Pero esta sí se puede llegar. La pregunta es cómo. ¿Cómo nos aprovechamos de eso mediante un ataque doble? Un ataque doble ahí. A ver. Wow, No es es que fácil, no sé. estos ejercicios son para jugadores intermedios, intermedios del orden de los 1600, 1700. Y aún así no logran verlo tampoco. Algunos no logran verlo. Pero Sí. para que se aclare el panorama, vamos a cambiar las damas. Ahora el rey lo colocamos en D8. Y ahora nos aprovechamos de la mala situación Sí. del rey y la mala situación de la torre. Sí. Bueno, pero es que enrocar ahí lo pone en jaque, no le veo así. Enrocar largo, ¿no? Enrocar largo, sí. Ajá, sí, enroque largo, pues para ponerlo en jaque. Después él tendrá que mover el rey. Me imagino que a E8 nuevamente. Y ahí es donde no sé qué más hacer después. Bueno. No sé, había pensado inicialmente. Ah, ok. Con rey captura torre. Ok, Sí. ya.
Viste Claro, y yo que a hoy veces pensaba, uno no lo la detecta. concepción inicial de mover el caballo a posición ¿de qué? De A4. Yo dije, en A4, pues para amenazarlo, pero no había tenido en cuenta el rey. Bueno, increíble, la verdad. Sí, o sea, es increíble que el rey en dos jugadas ya capture la torre, pero sí, sí se puede. Sí. O sea, el Wow. enroque largo aquí es legal. Mucha gente pregunta, oye, pero ese enroque no se puede hacer, ¿qué tal, no? Sí se puede hacer porque el rey está pasando por dos casillas que no están amenazadas. Así Claro, que sin ajá. problemas. Ok, wow, impresionante. Sí, este tipo de ejercicio yo intento colocarlo es en directo donde participen muchas personas. Yo no sé si hago un Sí. directo esta madrugada, porque últimamente me estoy acostando a la 1, 1:30, y a esa hora espero que el internet se porte bien. Espero para hacer Sí. un directo, ya tengo 8 días que no subo videos y bueno, quisiera subir un contenido nuevo. Hay jugadas también en ajedrez que parecen imposibles, imposibles de realizar. Aquí, por ejemplo, las blancas parecen estar perdidas, porque la torre Yo está clavada. movería torre a H2 para atacar, forzar movimiento del rey hacia la línea G, puede ser hacia G3 o quizá G4. Sí, pero resulta que esa jugada es Y ilegal. Ilegal completamente. Porque así. la dama lo clava a la torre. Por ese motivo. Sí. Ya, no puede. Correcto, sí, no puede, no puede, no puede. Sí. No puede. Parece que no existe tampoco ningún jaque porque el peón protege esta casilla. O sea. Y esa torre está. Sí. La torre está en aprieto. Está siendo atacada una, dos, tres veces. Dos veces. Sí, 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 Situación sí, sí. desesperada. Pero las blancas recurren aquí de jugadas. Es muy raro ver esta jugada en ajedrez, pero cuando se hace, sorprende muchísimo. Es una jugada que. Dama a H6. Sí, es una jugada que desclava la torre. Primero que también es un ataque doble. Por lo tanto, es forzado Sí. la captura de la dama. Ahora que Sí. la dama ya no clava la torre, entonces podemos hacer nosotros Jaque. jaque. Y pierde dama. Wow. Y Uf. pierde la dama. Y fíjate que se llega a un final 4 peones contra 2. Este final debería de ganarlo las blancas. Se volteó la partida. Blancas. Va Sí. increíble. Increíble, sí. O sea, son jugadas extraordinarias que suceden. Suceden y bueno, Claro. cambian totalmente el rumbo de la partida. Sí, estos son ejemplos realmente novedosos. Ok, en esta posición uno se aprovecha del potencial que tiene el caballo para dar saltos con ataques dobles. Sobre todo cuando vemos a la dama en una casilla donde podemos dar este tipo de saltos. Uno trata de buscar este salto pero que sea con un jaque para poder Sí, ganar la correcto, dama. así es. Por lo tanto, debemos Así es. de buscar una maniobra para que el rey se coloque o aquí o aquí. Entonces, ya dicho esto, Sí. uno puede pensar en esta jugada torre de 8 de primera opción. Ya sabemos que el rey no puede Sí. colocarse en A7. Por lo tanto, tiene que venir a B7. Sí. Ahora, ¿cómo obligamos al rey a que vaya a una de estas casillas? ¿Cómo obligamos al rey? Sí. Buena pregunta. Sí. Es un tema combinativo Miremos a ver. que veremos más adelante que se llama desviación o en este caso atracción, porque cuando es relacionado con el rey se le llama atracción. Hay muchos temas combinativos, Eduardo, pero muchísimos, muchísimos. Okay, el rey forzadamente tiene que tomar torre y entonces Sí, avanza el caballo a 6-6. Y jaque y toma a la dama. Total, así claro. es. Y si no captura la torre, si se va a la casilla A7, pues es peor porque sigue jaque de igual forma y Puede. pues nada. O sea, en la Claro. torre de paso no. O sea, las negras están mal, pues así de simple. Y ya. Fíjate que hay. Increíble. Sí, yo creo que son como 8 o 10 temas combinativos. Y el tema combinativo que estamos resaltando en todos estos ejercicios es el ataque doble. Pero casi siempre el ataque Sí. doble está mezclado con otros temas.
Aquí, por ejemplo, estaba mezclado el tema de atracción. Y son varios temas de ajedrez. Cada tema, por cierto, es prácticamente una clase. Porque se necesita mucha práctica para aprender un tema combinativo. Y luego ver ejercicios donde se puedan aplicar estos temas combinativos. En este problema nada más habían dos. El de desviación y ataque doble. Pero hay ejercicios en donde se presentan varios temas. Cuatro o cinco temas a la vez y hay que detectarlos en el orden correcto para poder rematar una posición. Porque aquí lo que estamos haciendo es rematar una partida, ya considerarlo una victoria para las blancas por tener pieza de más. Vamos a ver el siguiente ejercicio. ¿Qué es esto? Esto es una locura. Ah, ok, sí. Bueno, esta posición, lo que pasa es que yo al principio veo una posición y digo, ¿qué es esta locura? Pero luego me doy cuenta de lo que está fallando en la posición. Yo lo primero que veo es que este caballo puede dar un posible jaque en H3. Claro, en la casilla H3 está protegida Sí. por la dama. Por lo tanto, no es, por ahora no es Sí, así accesible. Entonces uno busca la manera es. de aprovecharnos de que este rey pueda, de que este caballo pueda acceder a esta casilla, pero al mismo tiempo hacer algo, ganar algo. Y me estoy dando cuenta de que esta dama no tiene espacio. La dama no tiene ningún sitio donde ir. Por lo tanto, luego de detectar eso, es fácil encontrar esta jugada. Una entrega de pieza. Y aquí estamos aplicando el mismo principio que en la posición anterior, que se conoce como, en este caso es desviación, porque se refiere a una pieza a la que queremos llevar a una casilla. Aquí estamos obligando a la dama, como no tiene espacio, a irse a la casilla Wow. G5. Y luego la capturas Y ahora sí y te generamos dije con caballo el ataque doble. H3. H3. ¿Ves? Ajá. Por eso que es bueno conocer a la perfección el ataque doble. Pero te comento que el ataque doble funciona si tenemos al rival con piezas indefensas. En este caso la dama aquí está indefensa y mal ubicada. Entonces, por eso funcionó el ataque doble, ¿eh? Y eso sí, hay veces que yo veo algunas posiciones y no detecto el ataque doble, pero pasan unos minutos y sí me doy cuenta de esos detalles en la posición. Ya se volvió a caer la conexión, vamos a ver si reconecta en breve o se cae el audio de Skype, no lo sé. Que veo que en Lichess me aparece reconnecting. Pero si sí me escuchas, creo. Estoy escuchando entrecortado. Ah, sí, es el internet. Porque en Lichess dice reconectando. Pero en el audio sí yo te escucho. Okay, muy bien. No, bueno, ya. Voy a detener la grabación, Eduardo, por si acaso. Sí, para tenerlo ya grabado y subirlo a internet después. Bueno, muy bien.